¿Qué tal nuevamente, amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Twisted NASE 4x4. Y como dice aquí el título en este artículo, el Defender clásico resucita como un eléctrico. Bueno, como sabemos, el clásico y mítico todoterreno renace en forma de una edición limitada que solamente va a tener 30 ejemplares, construida completamente a mano con las especificaciones de Estados Unidos. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello. Bueno, el Land Rover Defender dio el salto definitivo hacia la modernidad con la llegada de su nueva generación de 2020. Sin embargo, muchos puristas de este gran 4x4 inglés siguen prefiriendo el modelo clásico y original que todo el mundo conoce. De hecho, y sigue siendo muy habitual ver toda clase de preparaciones y resto mods que muestran que aún tiene cuerda para rato. Bueno, en esta lista se podría situar el nuevo proyecto de la compañía Twisted Automobile, el cual se llama Twisted NASE E4x4. Es ni más ni menos que una versión totalmente eléctrica del clásico modelo Land Rover Defender. Bueno, su nombre resulta un poco extraño por esos lares, pero tiene como origen la denominación norteamericana NAS del modelo Soft Top 90, con la batalla corta del modelo Defender, al que se le ha añadido una E por el motivo de que es un modelo 100% eléctrico. Este NASE E4x4 es el primer automóvil dentro de la llamada colección Twisted Legacy, y que ha comenzado con este Land Rover Defender. En total, esta marca va a fabricar 30 ejemplares, todos construidos a mano y numeradas, y se ofrecerá con dos versiones diferentes para elegir. Por un lado está el NASE estándar, que cuenta con un motor Remy BorgWarner que como potencia tiene 214 cv y tiene un par máximo de 380 Nm, mientras que para los más exigentes está la NASE Plus, que levanta sus cifras hasta tener una potencia 320 cv y tener un par máximo de 420 Nm. En los dos casos parece que la batería va a ser la misma, con una capacidad de 60 kWh, que va a permitir contar con una autonomía de 322 kilómetros y un sistema de carga de 22 kWh de serie, y una carga rápida que también va a estar disponible. Bueno, acompañando al mismo tren motriz eléctrico, también hay novedades en la suspensión. Fue actualizada con nuevos amortiguadores con regulación adaptable para mejorar la tracción y reducir el subviraje al volante. También los frenos fueron sustituidos por piezas de 6 pistones en la parte delantera y en la posterior 4, y se añadieron asistencia como los frenos ABS o el control de tracción. Por supuesto, este modelo sigue contando con tracción 4x4 y también con una caja reductora. El interior también fue modificado de manera ligera, con unos asientos con tapicería de cuero color crema, con partes también en alcántara, mientras que una primera fila de 3 asientos en la que se puede retirar el reposacabezas, y un sistema de infoentretenimiento con una pantalla táctil. A través de esta misma se puede gestionar todo el funcionamiento del sistema eléctrico, cámara para marcha atrás con gran angular y todo. Bueno, este modelo tendrá un precio especial de 185 mil dólares, algo así como 183 millones de pesos chilenos,
Y la versión normal va a tener 110 mil dólares, algo así como 108 millones de pesos chilenos. Con la versión NAS Plus, se va a ofrecer con una paleta de tres colores distintos, con inspiración californiana, donde se encuentra la sede de esta. Donde se encuentra domiciliada la sede de esta marca. Y de hecho el modelo se va a fabricar para cumplir con las regulaciones de Estados Unidos y también del estado local California en materia de automóviles y modelos eléctricos, por lo que no parece que lo que vaya se vaya a ver por en los lados europeos, bueno, menos acá en Chile. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.